Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Es sin duda un día de efemérides revolucionarias, una playa de personajes que sin duda alguna aportaron a esta nación. No solamente su trabajo en el caso de los muralistas mexicanos Clemente Orozco y Diego Rivera, su trabajo en pintura y escultura, sino no es casualidad que hayan pintado en los lugares más representativos de sus, digamos, de las sedes. En el caso de Jalisco, Clemente Orozco tiene sus trabajos, mural de Miguel Hidalgo, está en Palacio de Gobierno. En la Universidad de Guadalajara existe otro de sus murales que hace alusión a los falsos líderes. Y así, digamos, en Bellas Artes tenemos trabajos de ambos, así como en algunos otros lugares que no necesariamente pertenecen a la nación. Pero no es casualidad que hayan plasmado su obra en esos espacios. De alguna manera, la transmisión de su pensamiento, que sin duda era revolucionario, ellos vivieron esta transición. Diego Rivera de alguna manera lo vivió también en Europa, con quien se identifica de alguna manera también con la Revolución Rusa y que luego le trae consecuencias en México. Fue quienes consolidaron de alguna manera el Partido Comunista Mexicano, que después el mismo Partido Comunista lo expulsa por darle asilo a Trotsky. Y bueno, gente muy inquieta en ese sentido, que aporta, ya decía yo al principio, muchas de sus ideas revolucionarias, pero que plasman con una dedicación y una pulcritud la idea de este avasallaje que tuvieron en las revoluciones y que no creo que todavía hayamos dado salida, que es el respeto a las comunidades indígenas, al campesinado, al pueblo mexicano, que es quien sufrió. Hay que recordar que Clemente Orozco participa en la Revolución Mexicana, lo hace del lado carrancista y luego se enfrenta al propio carrancismo derivado de los excesos militares que estos hacían al pueblo campesino en la región donde él vivía. Bueno, pues sin duda entonces tenemos personajes que luego se encontrarían, ya mencionaban hace un momento a Ricardo Flores Magón, que escribía para el Ahuizote, perdón, y que también lo haría en su momento como caricaturista José Clemente Orozco. Es decir, tenían puntos de coincidencia, seguían en sus puntos, digamos, haciendo divulgación de lo que era el arte y la cultura, pero de una manera, me parece, revolucionaria. Nunca traicionaron ese principio revolucionario, siguieron siendo personajes que trascendieron en su momento, vivieron esa transición y respetaron siempre sus principios. Hay que recordar que a Diego Rivera, por ejemplo, en Nueva York le hicieron retirar la figura de Lenin cuando estaba pintando un mural, cosa que hizo que destruyera su propio mural, y que ese mural tenemos una especie de réplica en Bellas Artes con este hombre controlador que está en el segundo piso de Bellas Artes y que puede dar claridad de lo que ahí plasmaba en Nueva York y que es una especie de réplica de esa censura que recibió en el extranjero y que nunca permitió que se le hiciera. Ojalá nosotros tomáramos en cuenta esta congruencia de nuestros revolucionarios y lo pusiéramos en marcha. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo.